Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del Springer Spaniel Galés. El Springer Spaniel Galés es un perro de caza originario de Reino Unido, específicamente del territorio de Gales. A pesar de ser un Spaniel, se considera dentro de la clase de Land Spaniel, ya que se dedican únicamente a atrapar presas en tierra. De esta manera, también entran dentro de la categoría de perro cobrador. Su nombre original en inglés es Welsh Springer Spaniel. Sus raíces datan aproximadamente del siglo XVIII. Se estaban tras la búsqueda de un ejemplar adecuado para formar parte de las jaurías de cazas de aves y otros animales pequeños. En ese momento de la historia aparece esta raza. Sin embargo, para ese entonces formaba parte de juego de cacerías donde llevaba a su amo las presas. Pasaron muchos años antes de que fuera reconocida como una raza independiente, ya que al tener un origen similar al Springer Spaniel inglés, se consideraban como de la misma especie. En un inicio llevó por nombre Cocker Spaniel, pero cuando fue registrado oficialmente en 1902, se consiguió que su nombre cambiara a Springer Spaniel Galés. Se le ha considerado como un ejemplar cercano al Spaniel Breton, ya que posiblemente compartan ascendencia. Sin embargo, aunque fue muy utilizado en actividades de caza, su popularidad no creció demasiado, pasando a ser considerada una raza Spaniel rara, pero logró formar parte de los hogares de familia, lo que le dio una vida más tranquila. Características del Springer Spaniel Galés. Se identifica por ser un perro de raza mediana, teniendo una altura entre 43 y 48 centímetros. Es de peso liviano, redondeando entre los 16 a 21 kilogramos. Su cuerpo alargado posee una constitución cuadrada y compacta. Es de contextura musculosa y fornida. Su cabeza es alargada con orejas amplias caídas. Sus ojos marrones tienen una tonalidad café oscura, que brindan una mirada inocente y pacífica, aunque en algunos casos transmiten preocupación. Se ha destacado por ser inteligente y de fácil aprendizaje, lo que le ha permitido adaptarse a distintos entornos. Para quien desee adoptarlo, debe tomar en cuenta que necesita ejercitarse con regularidad, por lo que se debe sacar a pasear diariamente. En otros casos, se recomienda dejarlo correr en espacios abiertos. Ya teniendo esto en cuenta, se debe aclarar que a pesar de todo, es una excelente mascota y fácilmente puede vivir en una casa acompañado de personas. Se muestra cariñoso, leal y confiable. En realidad, es uno de los ejemplares más efectivos con aquellos que logran formar un vínculo. No se debe castigar, ya que es sensible y puede afectarlo. Para esto, lo mejor es un sistema de premios que lo ayuden a reconocer qué se debe hacer y qué no dentro del hogar. Tampoco le gusta la soledad y tampoco estar aburrido. Se le debe mantener distraído en todo tiempo. Con cualquier mínima tarea o juego se sentirá feliz. Lo mejor es que las familias lo adopten a un Springer Spaniel Galés y que sean familias con hijos, ya que este perro se lleva muy bien con ellos. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.